El gobierno estatal retiró los apoyos para los artesanos veracruzanos, por lo cual se ha tenido que agrupar en asociaciones para realizar ferias y generar ingresos. Así lo señaló María de los Ángeles Marúes Romero, integrante de los artesanos estilo jarocho. Dijo que el gobierno estatal no tiene un esquema para impulsar el desarrollo de los microempresarios ni artesanos, por lo que ellos están buscando sus propios espacios. Y sobre todo, si impulsas la economía familiar, impulsas la local, ¿sí? Es preferible que el dinero entre a tu localidad a que se vaya, ¿verdad? O que compremos cosas que no son de, no, en cuanto a artesanales, ¿no? Que no son de nuestras artesanías y se vaya el dinero. Es mejor impulsar la economía local. ¿Por qué? Porque de ella dependen muchas familias, bien lo dice. Actualmente se han frenado, pero a nosotros nos está apoyando al 100% el municipio. Invitó a la ciudadanía a acudir del 16 al 18 de agosto en la macroplaza del Malecón de Veracruz, donde se llevará a cabo la tercera expo artesanal, en la que se contará con la presencia de 35 productores. Vamos a tener café, miel, muñecas representativas jarochas, dulces típicos, toritos, ¿sí? Todo lo representativo, joyería artesanal, blusas bordadas, viene la región de Tajín, ¿sí? Con sus bordados representativos, viene Jico, Jalapa, Coatepec, ¿sí? Y claro, de aquí del... Insistió en que es importante impulsar a los pequeños productores, ya que las pymes generan más del 80% de los empleos en México. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.